escuchar. Continuamos. Buenas noticias. Amigos, ya estamos aquí de vuelta en los mejores colegios de Chihuahua, transmitiendo de manera simultánea a través del canal 190 de cable en Antena TV y también por el 102.5 de FM Antena Radio. Gracias por estar con nosotros. Y ya me encuentro aquí platicando con Le Col du Chef, el licenciado Jesús Murillo, acaba de llegar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo en este gran programa donde siempre hemos sido bien recibidos y pues con puras buenas noticias, como ustedes llaman, y que traemos ahora novedades muy interesantes. Sí, y es que bueno, hay una cocina muy llamativa y que es parte de lo que hay que estudiar dentro de la cocina de los chefs, que es el de la cocina mayab. Así es. Mire, dentro de la currícula que se lleva en la asignatura, tenemos nosotros la materia de patrimonio cultural. Sí. Llevan 4 cocinas mexicanas durante la carrera, pero la primera de ellas es patrimonio cultural, es una materia que no se da, son muy contadas las escuelas que la damos. Patrimonio cultural es todo lo que comían nuestros antepasados. ¿Qué tal, Todo lo que ellos consumían de alimentos. Dentro de este patrimonio cultural nació la inquietud de traer una persona con esa sabiduría y esa capacidad de la enseñanza de nuestros antepasados. Entonces, este chef que viene, Isaías, es un chef que viene de Cancún y que se ha especializado y trae toda la materia de lo que comían o lo que consumían los mayas. Sí. Entonces, por eso es una cocina totalmente maya, que es por nuestros antepasados. Y él va a hacer una conferencia primero para platicarnos y explicarnos sobre toda la cuestión de la cocina maya. Posteriormente habrá sus preguntas y respuestas, desde luego. Y luego nos va a hacer una degustación de la cocina maya. Ok. ¿Esta será por la tarde? Esa será en la tarde. Todo esto sería el viernes. Uh-huh. El chef llega el jueves. Okay. Y el viernes tendremos en la mañana la conferencia y en la tarde la degustación. Ahora bien, es muy importante que todos sepan que yo necesito cerrar inscripciones mañana. Sí. Porque vamos a tener que adquirir los insumos que se van a comprar aquí, pero muchos de ellos, él los va a traer de allá. Ok. Que somos insumos que no tenemos aquí. Uh-huh. Entonces él, mañana que se cierre la inscripción, le vamos a decir, oye, se inscribieron tantos, y él va a traer lo necesario para la degustación. Y es que esta es una invitación que está abierta no solo a los alumnos del Instituto de la École des Chefs, sino que está abierta a todos aquellos interesados en la gastronomía. A todo mundo, todo el que quiera asistir, por eso lo publicamos también en los otros medios, porque necesitamos que la gente se interiorice, que vaya y conozca lo que hacemos en la École des Chefs, al grado de que cómo les estamos trayendo gente con esta capacidad o con este conocimiento tan vasto de la cocina de nuestros antepasados. Y es que el chef Isaías es una persona muy reconocida dentro de este tipo de cocina. Es incluso un poquito que aprendimos en una de las visitas que hizo el chef Paul aquí al estudio, es de que, bueno, nuestra cocina mexicana es tan variada y viene con la influencia de tantos países, y entre ellos la cocina mayab, pues, que la que está en Yucatán, con tantas influencias. Totalmente, trae una influencia completamente de lo que es la gran variedad de nuestra cocina mexicana. Sí. Porque la cocina mexicana es muy, 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 muy grande, muy, de mucha variedad tremenda, ¿no? Por eso es tan reconocida actualmente en el mundo. Ahorita fíjese cómo nuestros chefs mexicanos están teniendo esa capacidad de introducirse en toda Europa y en Estados Unidos, porque la cocina mexicana es un boom ahorita en el mundo. Ah, qué buena noticia. Porque es la cocina mexicana es más allá del chile, que todo mundo piensa cuando vas al extranjero, que bueno, ¿y qué sabes hacer? Chiles, enchiladas y esas cosas. Y no, son muchas cosas. Nada más, inclusive, Pati, si nos vamos a por regiones, olvídate, es una variedad inmensa. Pero aquí en Chihuahua, que es algo que a mí me molestaba o me llamaba la atención cuando andaba yo en el sur, que decías de Chihuahua, carne asada y chile con asadero. No, Chihuahua tiene una variedad inmensa de insumos y de productos que se consumen en el mundo. Sí. Chihuahua tenemos una variedad de hongos que no hay en otro lado. Tenemos la nuez, la manzana. Es más, hay un platillo que poca gente conoce, que el otro día un chef extranjero me preguntaba, me mandaba un correo y me decía, oye, investigame cómo se hace o qué es el abigio. Y el abigio es un platillo netamente chihuahuense. Ajá. Y lo podemos consumir en Cárdenas, ahí lo venden. Lo vendían antes aquí en Chihuahua también, pero ya no.
Sin embargo, en la sierra y en Cárdenas, era, este es el platillo que consumían los, le llamaban ellos a los que robaban el ganado en aquel entonces, antepasados, y los que andaban buscando el oro en las minas, ¿sí? Los gambusinos. Sí. Y no es otra cosa más que carne seca, frijoles y chile colorado. ¡Ay, qué rico! Pero es un platillo de Chihuahua. Sí, y ya muy internacional. Así es. Es que, bueno, en alguna de las materias, porque hemos estado muy pegados con Le Col de Chef a través de todos estos años, y es que en alguna ocasión me tocó que en una de las asignaturas les encargaron al equipo eso, de la comida nada más del estado, que se fueran al norte, que se fueran al sur, que se fueran a la sierra. Y bueno, qué aventuras pasan los muchachos, pero muy buenas. Sí, se dividieron en grupos, recorrieron todo el estado, inclusive un chef que tenemos que es de Puebla, pero está aquí en Chihuahua, está muy interesado en la cocina chihuahuense, viajó con un grupo de alumnos a la sierra, y un día se lo mando para que platique con él de la gran experiencia que trae el chef Aurelio Peregrín. Sí, es que, bueno, las anécdotas increíbles, como dice, insumos que no los conocemos porque no salimos de los mismos tres insumos que queremos sacar todo con chile, tomate, cebolla y el chile colorado. No, es pero una variedad inmensa. Es una variedad muy grande. Ahora esta conferencia nos viene a abrir un poquito las puertas, las ventanas también, en lo que era la comida de nuestros antepasados, nuestros ancestros, en el sentido de que son cosas que conocemos, pero que no hacemos. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y este chef nos viene a platicar precisamente de toda esa variedad de insumos que se consumían. Es más, hay una situación muy especial. Aquí en Chihuahua, el chef Aurelio Peregrina ya nos hizo, aquí nos hizo tamales de chapulín. Quiero que sepa que fuimos muy poquitos los que nos lo comimos. ¿En serio? Porque nos da cosa a la gente. Ajá, pero es la cocina antigua y el chapulín, haga de cuenta como que está comiendo el charal. ¿Ah, sí? Sí, así es. Ajá. Seco, haga de cuenta lo mismo. Ok. Sí. Pero lo ve uno y le hace uno el, ay Dios. ¿Verdad? Pues que no estamos acostumbrados. Claro, en el centro sur sí son más aventados, como decimos, para experimentar en la cocina y decir, bueno, esto me lo voy a probar. Pero aquí sí somos más remilgositos a veces. Sí, pero qué bueno que nos pone ese reto Le Col de Chef. Claro. Y estoy qué bueno que nos dice, ándale. Le Col de Chef sigue siendo innovador. Sí. Nosotros estaremos innovando siempre. Vamos a tener esta cocina maya, vamos a tener los diplomados otra vez que inician en dos sábados, y para finales de mes agarramos un reto muy fuerte porque vienen escuelas fuertísimas de gastronomía en las cuales nosotros hemos tenido ya concursos donde hemos ganado y vamos a una expo internacional a Torreón. Ah, perfecto. Vamos a participar en todo, a dar a conocer lo que estamos haciendo en Chihuahua. Y es que siempre cuando Le Col de Chef va y participa en estos concursos, hay concursos que ya tienen muchas ediciones, ¿no? Pero así hay otras en donde también están nuevas las ediciones. Sí, siempre se traen muy buenas experiencias y muy buenos lugares. Así es, así es. Y así que, bueno, el próximo, la próxima semana o cuándo es cuando van a ir a su concurso? Hasta el 29 de octubre. 29 de octubre, ¿no? Ya, sí, casi 15 días. Estamos después a la vuelta. Lo que tenemos ahorita ya es este viernes, la cocina maya. Ok, ¿cómo está el diplomado? Aquí lo hemos explicado, de que también se pueden ir tomando según especialidades. Por materias, pero sí, que, ¿sí lo expliqué bien o cómo sí, es? Sí, así es. Mire, el diplomado son 16 sábados. Ok. Sí, 14 sábados, perdón. Empiezan con bases culinarias donde les enseñan las bases a filetear. No es lo mismo filetear un pescado o un pedazo de carne, a un pollo, etcétera. A deshuesar, preparar las bases, los embutidos, todo lo que son las bases. Okay. Y luego sigue panadería, luego alta repostería, dos cocinas mexicanas, española, italiana, francesa, dos mediterráneas, dos orientales. Entonces la gente puede decir, tomo todo el diplomado, o puede decir a alguien, oye, a mí me interesa la cocina italiana. Bueno, pues ese sábado, de acuerdo al programa, se pueden dar de alta y tomar la pura cocina italiana, o la pura española, o la francesa, o las mexicanas, ¿verdad? O todo el diplomado, son 14 sábados. ¿Y cuál es el perfil del alumno que entra a un diplomado? Al perfil del diplomado es todo el que quiera aprender a cocinar. Ok. No hay un predeterminado un prerequisito. Okay. No necesitan como la licenciatura, que necesitan la preparatoria, aquí no. Okay. Aquí tenemos jovencitos, jovencitas, señores, señoras, maduros de todas las edades, que les ha interesado tomar estos diplomados. Hemos tenido inclusive funcionarios. Hemos tenido... Hay una cosa muy curiosa ahorita que decías, Pati, sobre la asignatura en especial.
algo hay con la cocina italiana, porque la cocina italiana se la compran mucho más hombres que mujeres. Okay. Les gusta a los hombres cocinar la cocina italiana. Uh-huh. Sí, la mexicana ha sido un interés de todo el mundo, ¿eh? Eso general. Sí, como que ha sido muy generalizado. Okay. Y ahorita lo que tenemos mucho es, nos están pidiendo mucho, es lo que es la alta repostería, que vamos a ver si aparte de la clase que se da, hacemos un pequeño curso porque nos han estado pidiendo mucho la alta repostería. Bueno, y es que también hay que hacer alguna precaución, una previsión, porque nos gustaría lucirnos a muchos en la cena de Navidad, claro, o en las cenas especiales que se hacen en diciembre, y qué bueno que ya hubieses tomado algunas de las materias, sí, o ya todo tu diplomado. No, pero hay otra más, para noviembre, finales de noviembre, siempre damos un curso de 3 días uh-huh. de cocinas navideñas. Ok. También ese lo pueden tomar, y ahí ya llevan sus recetas y llevan todo para hacer su cocina, su cena navideña. Y que se puedan lucir y que puedan quedar muy bien con sus invitados. Es un gusto siempre visitar las instalaciones de L'École des Chefs. Yo siempre le digo vayan a la gente, vayan, porque aunque tiene una página muy amigable, el www del Instituto Gastronómico de L'École des Chefs, es muy amigable, tú la puedes navegar, puedes entrar a la página de los mejores colegios de Chihuahua, pero se pierden mucho de la esencia de visitar las instalaciones. Sí, ver ahí cuando están cocinando, cuando están preparando las bebidas en el bar, cuando están en la panadería, o sea, es algo muy padre estar, tiene grandes ventanales por donde pueden estar viendo cocinar, sí, o pueden estar viendo todas las instalaciones, está padrísimo, ¿eh? Vayan, conozcan, yo sé que conociendo se enamoran. Sí, de verdad que sí, es una escuela que te invita a saber más, no te puedes conformar, cuando vamos y cubrimos algún evento, alguna clase especial, parecemos parte del alumnado porque escuchamos con mucha atención a los chefs que están a cargo de las diferentes especialidades de la cocina. Claro que también llevan sus materias teóricas, pero cuando ya se ponen manos a la obra, híjola, qué bonita experiencia. Yo los invito a que conozcan las cocinas de L'École des Chefs en Avenida Homero número 500, casi esquina con Avenida de las Industrias. El teléfono es 437-1230 y 437-1240. ¿Estoy bien? Así es. Muy así bien. Es. Muchas gracias por haber estado con nosotros, licenciado. No, gracias a ustedes por invitarnos de nuevo y ahí los esperamos. ¿Ya estamos quedó ahí de mandarnos al chef? Al chef Aurelio Pellegrini. Muy bien. Qué bueno que ya lo comprometimos aquí al aire para que nos sí, lo claro traiga. Sí. Bueno, claro muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a un corte comercial y continuamos con más de los mejores colegios de Chihuahua. Quiero escuchar.